Y ahora sí, seguimos en vivo y seguimos compartiendo esto que es Rompiendo el Silencio con la música del maestro Ricky Maravilla sonando en la cortina con estos enganchaditos. Y qué lujazo, qué placer. Lo tengo en comunicación telefónica, uno de los históricos de la movida tropical. Coches, un placer saludarlo, Emiliano. ¿Qué tal, queridos amigos? Un gusto de saludarlos. Y bueno, desearle todo lo mejor para estos próximos días y para las próximas fiestas de fin de año. Bueno, por supuesto, este ha sido un año muy difícil, un año muy, muy complicado para el ambiente de musical. Bueno, hace poquito varios colegas se estuvieron juntando ahí en el obelisco, haciendo una marcha, bueno, bajo el lema de que obviamente la música necesita volver a trabajar. Y sí, obviamente, claro que sí, se hizo muy largo, todos teníamos la esperanza de que, bueno, de que iba a ser menos tiempo, que iba a ser más corto, pero bueno, la música se extendió demasiado. Pero aproveché el tiempo de poder nuevamente poder grabar nuevos temas, preparar nuevos temas, y aquí estamos trabajando para volver con todo, ¿no? Con todo lo que la gente quiere escuchar, seguir divirtiendo a la gente con los temas, con alegría, con mucha música, mucho baile, y estamos preparándonos y seguimos renovando un poco también nuestro repertorio. Preparando la vuelta, como quien dice, bueno, me imagino cómo deben estar extrañando los escenarios, si bien se pueden hacer streaming, pero bueno, no es lo mismo que el contacto con el público en el escenario. No, no es lo mismo, claro, obviamente que no es lo mismo, pero te digo de que nos alienta la esperanza de tantos mensajes que recibo de distintos lugares, de distintas provincias, de distintos países. Eso te pone bien y con ánimo, y bueno, y nuestra meta es seguir alegrando a nuestra gente. Por supuesto, por supuesto. ¿Usted actualmente dónde está? ¿Está en Salta? En Salta, sí, así es. ¿Cómo está todo? Bueno, vamos a aprovechar, dicho sea de paso, para ver cómo está todo por ahí, cómo está el tema de los casos. Mira, se está, de a poco, se está normalizando. De a poco estamos, ya los restaurantes, algunos paseos están permitidos, y ahora me anoticié de que del 1 de diciembre se va a abrir al turismo ya nuestras provincias. Qué bueno que de a poquito se puede ir volviendo, y ojalá que encuentren algún protocolo también para que la música pueda volver, aunque sea al aire libre, porque bueno, ustedes obviamente necesitan volver a su fuente de trabajo. Así es, aunque sea al aire libre, está buena la idea esa, y bueno, gracias a Dios vamos a tener un verano en donde le tenemos que poner todo lo positivo. Por supuesto, por supuesto. Bueno, ¿cuántos años de carrera, maestro? ¿Cuánto tiempo recorrido en la movida tropical? ¿Cuánto lleva ya de trayectoria? Sí, ya bastante tiempo, gracias a Dios, gracias a la Virgen, gracias al público y gracias a los medios de comunicación, seguimos vigentes, seguimos intactos, seguimos alegrando cada fiesta, cada casamiento, despedida de solteros, cada nacimiento, bautismo, cumpleaños. Y últimamente, con la gran sorpresa de haber conquistado el público de los más chiquitos, bien, quienes no conocen la trayectoria de Ricky Maravilla, pero a partir de los 7 meses en adelante ya están bailando en la cuna a través de los dibujitos animados de las canciones de La Granja. Claro, en La Granja que grabaron el tema, me parece que Cuidado con la Bombachita. Hay 17 temas. Bien. 17 temas en los cuales están incluidos los monos y las monas, el gallo y la pata, el pavo y la pava, el pingüino y la gallina. Bueno, una cantidad de temas en donde los chiquitos permanentemente están bajando los videos. Y si vamos a ver las cifras, realmente son muy alentadoras. Son millones y millones y millones de bajadas. Qué lindo, qué lindo. Bueno, acá mientras vamos haciendo la nota, estamos transmitiendo el programa en vivo, hay gente que lo está saludando. Lili Memoli, que es de Buenos Aires, qué placer escucharlo, maestro. Bueno, usted que anduvo por todos lados. Sí, así es. Recibo permanentemente adhesión y saludos
de Australia, de España, de México, de Estados Unidos, de Toronto, Canadá. Ayer recibí un hermoso mensaje en donde me dice que quieren tenerme allí para el próximo año, Dios mediante. Qué lindo que se pueda viajar y que se pueda concretar eso. También, bueno, hace poco charlamos con otro, bueno, digamos, colega suyo, con Buddy, que creo que grabaron un tema a dúo. Sí, sí, así es. Estamos, bueno, siempre con actividad. Qué bueno, acá me va dejando un mensaje también, alguien, un oyente que se ve que es organizador de espectáculos, que lo ha traído un par de veces a Dolores, a ver qué nos dice por acá, Juan Carlos Bonti dice, lo traje 3 veces a Dolores, con 3.000 personas en el Club Ready en su apogeo, hubo 2.000 entradas adelantadas, y bueno, el gimnasio lleno total, bueno, la gente que lo recuerda con mucho cariño en su paso por aquí por Dolores. Sí, así es, así es. Realmente tengo un gran cariño, muchos recuerdos de Dolores y de todas las zonas aledañas para en cada presentación. Siempre he tenido la satisfacción y el orgullo de que en cada presentación, en cada lugar, siempre me decían, Ricky, es el máximo de gente que hemos convocado, y realmente para mí es un orgullo que a un artista le digan hoy superamos todo lo que teníamos previsto y superamos totalmente en cantidad de gente. Qué lindo, pasó algo similar en Club Independiente, me contaban que bueno, que también se superó el límite de entradas vendidas, no se pudo vender más y bueno, hubo gente esperando afuera, aunque fue esto. Mucho cada viaje, cada show, pero bueno, Dios quiere que sea así y hay que aceptarlo. Bueno, en sus inicios, cuando comenzó su primer grupo era Maravilla Tropical, ¿verdad? Así es, comencé con Maravilla Tropical, anteriormente tenía mi conjunto folclórico también, bien. Pero éramos muy chicos, éramos con voz de nene y no nos prestaban demasiada atención. Después formé un trío melódico también en mi adolescencia, hasta pasé por el rock and roll. Muy bien, un poquito de todo, sí, ahí estoy leyendo un poquito su biografía en la década de los 80s, el tema de que empezó a sonar, cuide bien a su marido. Sí, cuide bien a su marido, es un disco que lo ha grabado Microfón en aquel momento, pero el descubridor de Ricky Maravilla fue Oscar Anderle, quien le hacía los temas a Sandro. Qué lindo, qué placer. Y bueno, después, más adelante, ya por el 86, llegó El Hombre Gato, otro exitazo que bueno, que también la rompió. Gracias a Dios, soy un cantante que ha invocado muchos temas, en donde El Hombre Gato, por ejemplo, uno de los primeros, como así también Camarón, que se duerme, cuidado con la bombachita, que tendrás petiso, así se goza, estás enamoradita, caramelo de limón, y muchos temas. Qué lindo. Sí, estás enamoradita, que creo que hace poquito lo grabó con la gente del Super Quinteto, y la verdad que bueno, unos temazos. Así es. Hasta que llegó, ¿en qué año llega en qué tendrá el petiso? En el 90. Bien. En el 90, justo en el 90, allí me contratan para un festival en Punta del Este, Uruguay, para un festival en el cual nunca había llevado música tropical, jamás. Bien. Y entonces se produjo un boom ahí, un antes y un después de la música tropical. El antes estaban los Guaguancó, Cuarteto Imperial, Cinco del Ritmo, pero era la música tropical, era como mirada de reojo, claro. Como una música de segunda, para un cierto público nada más, pero a partir de mi presencia en Punta del Este, en un desfile internacional de moda, allí inmediatamente me convocaron para Almorzando con Mirtha Legrand, Susana Jiménez, bueno, Marcelo Tinelli, y cuánto programa televisivo, radial y
prensa había. Qué lindo, qué hermoso camino recorrido. ¿Piensa que le queda algo pendiente en la carrera o queda alguna meta, algún objetivo? Porque ha tenido una carrera espectacular. Muchas cosas pendientes. Soy una persona de permanente proyectos. Algunos se dan, otros quedan en el camino, pero nunca bajo los brazos. Siempre, siempre estoy pensando en el día de mañana y no quedándome con lo que no sale. Bien. Al contrario, nunca me bajo los brazos y eso es lo que yo le quiero transmitir a todos los chicos o todas las personas que se dedican a lo artístico, tanto hombres como mujeres, cantantes, músicos, artistas de distintos rubros, que nunca bajen los brazos, que esta carrera es una bendición, pero además también que posiblemente no todos les toque la varita mágica del éxito. Claro. Entonces, siempre yo les digo que tienen que estudiar algo paralelo a lo artístico. Para cualquier cosa uno tiene con qué defenderse. Nunca dejar los libros, nunca dejar de estudiar. Yo aún a esta altura sigo estudiando, sigo investigando lo que... Bueno, me encanta saber por qué cada cosa que hago, el por qué. Así que bueno, así agarro los libros nuevamente, así nuevamente sigo estudiando. Y también quiero decirles que no a la droga, no al alcohol, no a los excesos. De repente podés tomar una copa de vino en un almuerzo, pero no varias botellas. Eso está totalmente mal. Claro, claro. Así que bueno, a los chicos siempre les digo, la vida sana, el deporte, el estudio, cuidar el cuerpo. Y bueno, van a tener una vida excelente. Qué lindo consejo, maestro, que nos está dando, no solo a mí, sino a los chicos que están empezando con la música, porque bueno, por ahí a veces sí, cuando uno pega un éxito y dicen que la noche te lleva ahí a conocer a diferentes excesos, pero bueno, hay que saber manejarlo. Obviamente, así es. Por eso es que ya llevo más de 30 años y me siguen convocando de todos los programas de televisión, radiales, prensa. Y yo quiero agradecer a tu programa también por estos minutos que me permitís ponerme en contacto con toda la gente de Dolores, de toda la costa atlántica, a donde sigue la onda de tu programa. Sí, sí, por suerte, bueno, tenemos repetidoras en la costa, así que bueno, bueno, está a ser por noche, porque hubo una época que fue un boom, me imagino, de un recorrido grande por varios bailables. Sí, en aquel momento de la década del 90 había muchas bailantas, como le llamaban, claro. Había muchos lugares, así que bueno, impensado, la verdad que perdí un poco la cuenta. Sí, sí, me imagino. López. Cole está aquí al lado mío escuchando esto. Cortamos un minutito la grabación porque estoy grabando un tema de fin de año. Bien. Un tema referido a Año Nuevo y Navidad. Así que ya te lo voy a enviar. Sí, para sí, por que supuesto. Lo puedas difundir y a través de este teléfono. Mándame un mensajito de texto, por favor, con el nombre de tu programa, con el nombre de la radio también y para poder agendarlo. Y enviarte este tema. Qué lindo, qué lindo. Bueno, poder compartir el tema. Bueno, no sabía. Envíele un gran saludo ahí. Y bueno, sí, cuando tengan el material lo vamos a estar difundiendo aquí.